Vale. Vale.
Oli. Hola, ¿estás muy ocupado? ¿Qué? ¿Me quieres dar una manito? Vale, dime. Voy escapando de dos patrullas y nos están abriendo fuego y estamos en búsqueda de captura. ¿Nos ayudas? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, te puedo dar un contexto más largo. ¿Sí? ¿Podrías venir a hacernos la segunda? Porque viene Anthony con una pistola. Vale, cuando dices segunda, ¿a qué te refieres? Porque ahora mismo no Que nos tengo. ayudes. Vale, pero ¿qué estuvieseis haciendo, cabrones? Yo soy el problema. ¿Y qué has hecho? A mí se fue Samaela a prisión. ¿Pero qué Fuimos a has...? protestar y en casualidad antes en el afterlife le pegó un cuchillazo, no, un batazo a un compañero. Y alguien llamó a la policía y muchas cosas. Vale, Dale, Juan, dale, sí. Juan. Escúchame, pásame loca. Ya, voy. ¿Yo qué? ¿Qué? Localización. Ya, voy. Y otra cosa. ¿Qué? ¿Lo que quieres es transporte o ayuda en el tiroteo? No, no. Tiro. Pero que yo no me puedo meter en eso. O bueno, en el transporte, no sé lo que sea. La madre que te parió. Mierda, con este traje no puedo. Con este traje no puedo, que entonces me pillan. Acá. Solamente tengo este traje. Hola, Oli, Sacerito. Oli, Leo, ahora te voy a necesitar. ¿Dónde andas? Aquí en el Afterlife, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Vale, me podrías. ¿Tienes tu coche ahí? Sí. Vale, ahora te llamo y te explico, que es que te corre prisa. Voy a por mi coche y te cuento por el camino. Vale, ya estás, muchachón. ¿Te Venga. parece bien? Vale.
¿Qué pasó? Vale, pues que han metido en problemas a la persona equivocada y entonces a lo mejor me toca hacer una pequeña huida, ¿vale? Porque están buscando a esta persona. Entonces, vale, un segundo vehículo de huida me vendría de puta madre para abandonar el mío y que nadie sabe lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí, 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 te entiendo. Vale, y abandonar el mío en algún sitio y ya cambiarle el color en otro momento. Sí. Vale, pues ¿me podrías decir cuál es el tuyo? Y dejármelo preparado, porfa, please. El mío es un background negro. Vale. Vale, pues ahora te cuento. Ok. Venga, tal vez. Vale. Bye. Así por casualidad. Vosotros no habréis escuchado un patrulla por aquí cerca, ¿verdad? Por ahora no, nada, ¿eh? Nada, nada. ¡Hola, Cero! ¡Holi! ¿Cómo estás? Oye, he tenido que limpiar mi rally, pero esta vez os veo. Ah. Oye, excelente, corazón. Oye, pues es un detalle, la verdad. Es que el que te cuente, leo la racha que tuve. Es que sí, ha tenido una rachita donde, en serio, veíamos todo como si estuviéramos en los años 90. O sea, la primera play. ¡Hostia puta! O sea, imagínate. Sí, estuvo muy... ¿Viste los juegos de Lara Croft que son pixelados? Sí. Así lo veíamos todo. Bueno, yo por lo menos. Joder. Él lo estaba viendo desde su desde mi... Digamos que le estaba compartiendo información. Sí. Por eso. Pues yo creo que me han avisado tarde y tal. Oye, una cosa, ya aprovecho a preguntar. No vaya a ser que me hayan hecho el lío simplemente para que me mueva. ¿Antes ha pasado movida en el after? ¿Con Sam? Es que no entendí yo muy bien porque obviamente no me quisieron explicar. Sí. Pero salgo y que de repente la hija adoptiva traía cargando a uno de sus amigos. Uh-huh. Se había caído y no sé qué, pero sí. Luego dijeron que una señora o un señor, bueno, alguien más bien, los vio que se estaban pegando con armas contundentes y yo, vale, yo, ajá, pero claro. En ese momento tenía que hacer algo en mente. Claro, el punto está
el que vería a recoger a esa hija adoptiva. Y que ha sido la que me ha llamado, estaba currando y me dice... ¡Ayuda!